tema del de los desarrollos de medicamentos es bien, bien complicado, sobre todo por la adquisición de las materias primas, que es lo más difícil. Y eso se hace muy, muy caro. Y no ha, en ese aspecto, o sea, no ha habido, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, un intercambio, un favorecimiento de abastecer sobre materias primas. O sea, eso, en eso se ha hablado poco. Sí se mencionó esto que se puede comercializar los medicamentos, pero que estén aprobados por la FDA, pero lejos de ahí, o sea, no ha habido más avance. Ya recién le estaba comentando de la vacuna, o sea, desarrollamos una vacuna contra el cáncer, que no es una vacuna preventiva, sino es una vacuna terapéutica. Se aplica en estadios avanzados del cáncer, y se ha visto un mejoramiento en la calidad de vida de pacientes que antiguamente la esperanza de vida, o sea, de una vez instituida la enfermedad, era de 6 meses, 1 año, hasta 3 años, 4 años, hasta 5 años. Fundamentalmente cáncer de pulmón, pero se ha tratado también en cánceres, en metástasis cerebrales, en cáncer de colon, en cáncer de próstata, cáncer de mama con metástasis. O sea, son estadios avanzados de cáncer donde esta vacuna actúa de forma, inhibe la acción de las células o la acción de las células cancerígenas. Entonces, tiene un impacto tremendo y con excelentes resultados, y es desconocido totalmente. También están las innumerables vacunas que se han desarrollado, como la de la H1N1, las vacunas que ya teníamos nosotros, que se le ponen a todos los cubanos, para la tuberculosis, para la hepatitis B. Si alguna no se desarrolló en Cuba, sí se producen en Cuba y se la administran a todo el pueblo de forma gratuita. Y hay un programa de vacunación, sobre todo a los niños desde que nacen hasta que tienen la mayoría. Le da hasta la edad primaria, se mantiene el sistema de vacunación, digamos 12, 13 años. Con respecto a las brigadas, ahora quizás se viene a conocer, digamos, por el tema del ébola, que fue una cuestión más reciente, ¿no? Y que impactó al mundo completo, y se creó una gran expectativa y yo diría más, un gran temor por la expansión de esta enfermedad tan, tan mortal. Y Cuba hizo lo que siempre ha hecho, dar el paso al frente, y no mandando insumos, sino mandando personal médico, personal humano, que era lo que más necesitaban. Y siempre lo dijeron los directivos de la OMS, que lo que necesitaban era personal humano, que prácticamente nadie dio el paso al frente, y Cuba fue uno de los primeros que determinó mandar este contingente de médicos. Pero ya le digo, no es algo nuevo. En Cuba, apenas desde inicios de la revolución, cuando Cuba contaba con cerca de 6.000 médicos en todo el territorio antes del triunfo de la revolución. Después del triunfo de la revolución, emigró hacia Estados Unidos. O sea, Cuba se quedó prácticamente sin médicos. Y aún así, en esa situación, nuestro comandante tuvo la brillante idea de fundar la escuela de medicina Victoria de Girón en el 62, y ya en el 63 envió hacia Argelia un contingente de médicos cubanos. O sea que siempre hemos tenido el criterio de que, o sea, compartimos lo poco que tenemos, no lo que nos sobra. Es así. Desde niño, cuando estamos en la escuela de pioneros, teníamos en Cuba, ¿no? Teníamos un dicho, los pioneros, o sea, pioneros por el comunismo seremos como el Che.
y siempre me impresionó mucho la imagen de Che, de ser médico y de cómo un médico, incluso siendo extranjero, se motivó por la causa revolucionaria y vino a Cuba y luchó por la causa revolucionaria y, o sea, y tuvo cargo después del triunfo de la revolución y estuvo en Angola y cuando se vio con el deber cumplido en Cuba, o sea, vino nuevamente a su Latinoamérica, Bolivia, a seguir luchando por la causa revolucionaria. Y eso realmente siempre influyó mucho en mí. Esa fue una de las grandes motivaciones. La otra motivación, ya esa quizás un poco más grande, Fidel entregaba siempre en las carreras, o sea, de medicina, desde que se fundaron las tantas facultades de medicina, como la de Girón, la de Julio Trigo, que es otra facultad que fue una de las últimas que fundó en La Habana. Y Julio Trigo, sí, está en La Habana. En el 87 se fundó. En el 90 que fundó el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, que está ahí también en frente a Maternidad Obrera, en Marianao. Y Fidel entregaba los títulos. Fidel iba a cada acto de donde se recibían los graduados y entregaba los títulos personalmente. Y yo tenía la esperanza, ¿no?, de que hacerme médico y que Fidel me entregara el título. Fue algo que a lo mejor no pude cumplir. Ya después enfermó y dejó de hacer esta función. Pero fue una de las tantas cosas. Tantas noticias, hay una que fue republicada a través de Resumen Latinoamericano y hoy también está tanto en nuestro portal en Facebook como en Twitter con muchísimo rebote, ¿no? Dos hermanitos huichis iban en moto a la escuela y fueron atropellados por el intendente, que iba borracho. Los hermanitos murieron, uno quedó agonizando horas en la ruta. El intendente no es la primera vez que tenía este tipo de accidentes, este tipo de intervenciones. Aparte nada. Una noticia que no apareció prácticamente en ningún diario argentino, salvo la contrainformación, salvo las y los valientes herederos de Rodolfo Walsh que replican esta noticia. Ahí estás viendo las fotos y la noticia que está dando vuelta en los portales del auténtico periodismo hoy en Argentina. Uno de los hermanitos quedó agonizando horas porque no hay ambulancias, porque no hay apenas ningún tipo de infraestructura. Los huichis condenados eternamente, como los Qom, como tantos pueblos originarios en Argentina, al hambre, al desespero, al abandono. Y el tipo se fue escoltado. Yo me preguntaba, uno se pregunta, ¿qué pasa por la cabeza de la mamá, de la tía, de los hermanitos que habrán quedado, de los compañeritos, por las maestras, de los nenes, de los cuales no se conocen fotos, no se conocen datos, no se saben los nombres? Porque para nosotros, los pueblos originarios no tienen nombre, ni tienen ningún tipo de presencia en nuestra vida cotidiana. El tipo iba en pedo, se los llevó puestos, los mató, uno quedó agonizando horas, porque como la ambulancia no llegaba, jamás iba a sobrevivir. Y jamás nos vamos a enterar qué sueños tenían,
cuáles eran sus rostros. Iban a la escuela a estudiar, loco. Se fueron a la escuela a estudiar. ¿Podés creer que incluso en alguna de estas cavernas mediáticas, como Infobae, toda esa jungla de podredumbre, escribieron que la culpa era de la madre por dejarlos usar la moto? Imagínense un transporte escolar que lleva a los nenes Wichi o a los nenes Coma a la escuela, los vaya a buscar. Hoy deberíamos sentirnos bastante conmovidos y no nos va a pasar, no nos va a pasar nada, no nos cambian nada, no tenemos ningún tipo de bemol moral. Después sí, nos lamentábamos, pero bueno, si tuvieran rostro, si tuvieran nombre, si aparecieran en alguna publicidad de Benetton, capaz que nos conmovería. La Argentina de hoy, la que puede alimentar a 400 millones de personas y no puede asegurarle a dos nenes Wichi un transporte escolar, una ambulancia. Ahí tienen la noticia y para seguir chequeando y republicándola.